cosas parecían haberse calmado un poco, Sarita Sosa anuncia un homenaje a José José y fue duramente criticada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Sarita Sosa, ese nombre que todavía no nos podemos sacar de la cabeza. Esta polémica hija menor del cantante José José anunció que iba a hacer un homenaje en honor del intérprete. En su cuenta de Instagram, Sarita Sosa anunció homenaje a papá el próximo 21 de junio, el cual se va a transmitir, obviamente, a través de su canal de YouTube. Este anuncio, sin embargo, no fue tomado del todo bien, pues entre los más de 400 comentarios que recibió, destacan bastantes críticas. Algunos mensajes dicen, a seguir exprimiendo a papá, a ver quién te apoya, ¿no tienes vergüenza? ¿Acaso este homenaje se debe de llamar, se me acabó el dinero de papá? En lo que pudo verse en el pequeño clip que Sarita compartió, al parecer ella podría cantar en honor a su papá. Y es que como podemos recordar, meses después de que el príncipe de la canción partió de este mundo, Sara lanzó su carrera como cantante, pues según ella era algo que su papá quería que ella hiciera. Las publicaciones más recientes en su Instagram de Sarita Sosa tienen que ver precisamente con su faceta como cantante. En su publicación anterior al homenaje, Sara había compartido una fotografía con varios músicos y cantantes y expresó su agradecimiento. En este mensaje ella escribió, estoy tan agradecida con cada uno de ustedes. Han sido una bendición en la vida de muchos, pero en especial en la mía. En poco tiempo nos hemos convertido en una familia. Encontré hermanos, amigos y compañeros de música. Son increíblemente ungidos por Dios y es un honor tocar con ustedes. Los amo, mis hermanos, y espero verlos pronto. Y es que de hecho Sarita Sosa también le dedicó un mensaje al rapero Noé, con quien al parecer tiene una amistad, y le escribió, en las buenas, en las malas, en las no tan buenas y en las no tan malas, siempre has estado a mi lado, hermanito querido. La aventura apenas comienza y el legado que has estado creando es impresionante. Como decía papá, eres un poeta, tienes un don único. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de tu vida, personal y artística. Te amamos y te deseamos siempre lo mejor porque te lo mereces. Gracias por todo lo que hiciste y por lo que sigues haciendo por nuestra familia. En lo que va del año, Sarita Sosa no ha publicado ni una sola fotografía o algún mensaje hacia su padre José José. Lo último que hemos visto es precisamente este video del homenaje. De hecho fue el cumpleaños de José José el 17 de febrero. Y no sé, mínimo yo esperaría que a pesar de que su papá ya no está aquí físicamente, pues mínimo le escribiera un mensajito, compartir alguna foto o no sé. Pero justamente ahorita en estos tiempos donde todos estamos encerraditos, donde ahorita lo que más está sonando en redes sociales son los conciertos en casa y los mensajes de los artistas directamente desde sus hogares, a Sarita Sosa se le ocurre hacer un homenaje a su papá. Hay que recordar que tan solo el año pasado, la hija menor de José José, Sarita Sosa, se convirtió en la mala del cuento, después de que el cantante partió de este mundo el 28 de septiembre del 2019. Sus hermanos Marisol y José Joel la acusaron por llevarse a su padre a Miami e impedirle el contacto con ellos durante más de un año. Además, cuando llegaron a Miami, después de que ella les dijo que José José había partido, Sara les ocultó el lugar en donde se encontraban los restos del intérprete, por lo que Marisol y José Joel tuvieron que peregrinar en todos los hospitales de la zona para poder encontrarlo. Finalmente, las autoridades de México y Miami tuvieron que intervenir para lograr un acuerdo entre los hermanos, pero dichos acuerdos fueron rotos por Sarita, y esto lo mencionó José Joel. La gran petición del público era que los restos del cantante viajaran a México para que pudieran darle un homenaje de cuerpo presente como lo merecía. Sin embargo, Sarita Sosa tomó las decisiones ella sola y decidió que el cuerpo fuera cremado y que únicamente la mitad de las cenizas fueran trasladadas a México. Y quién sabe si fue realidad, porque ella de hecho no permitió que abrieran las cenizas para investigar si realmente eran los restos del cantante. De hecho, la familia de José José últimamente también fue noticia, ya que nació el hijo de Marisol, Patricio, el primer nieto varón del cantante. Precisamente en homenaje a su padre, Marisol lo llamó José Patricio Orozco Sosa,
Y al compartir su fotografía por Instagram, ella le escribió: "Te amamos, Principito". Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios si tú vas a ver el homenaje que le hará Sarita Sosa al príncipe de la canción. Además, quiero saber tu opinión acerca de que Sarita le haga este homenaje. Recuerda que subimos videos todos los días a nuestro canal de YouTube y a nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas ninguno de ellos, lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Mientras que en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Espero que tengas un preciosísimo inicio de fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.